Hello, Carla. Hello, teacher. How are you? I am fine. All right. And you? Good, good. All right. Okay. So, tell me, do you have any questions? For example, no sé, algo te confunde, algunos temas. What do you think? Pues, la verdad que sí le entiendo a la gramática del inglés. Uh-huh. Pero mi problema es speaking, que yo me al pronunciar quizás uh-huh. tengo la noción en mi mente, o sea, uh-huh. el sonido de la palabra en mi mente, pero me cuesta pronunciarla. Okay. Ajá, very creo good. Que so, tengo que... Let me share something with you. Okay. Okay, very good. So let me share with something with you here. Okay. So in English, right? Tenemos dos cosas. Tenemos lo que es como la estructura del idioma, okay? Lo mm-hmm. cual son tres cosas. Te voy a hacer este triángulo para ilustrar, okay? El tema del inglés es tener fluency, ¿verdad? Es tener esa fluidez, ¿verdad? Entonces, esa es la meta. Pero yo voy a necesitar tres cosas. Voy a necesitar, lo primero, vocabulary. ¿Okay? So, necesito, por lo menos, aprender, ¿verdad? Este vocabulario que necesito. Ahorita estamos aprendiendo verbos, ya aprendimos sujetos. Ok, so, eso es lo primero que necesito. Ahora, ya cuando tengo varias palabras, necesito una forma de ponerlas en orden. Entonces voy a necesitar gramática. Ahí es donde necesito esa forma de organizar estas palabras. Porque imagínate que solo te estoy dando palabras, en inglés. Vas a siempre necesitar una herramienta para ponerlas en orden. Y después, finalmente, es... algo que trabajamos aquí, que es thought organization. Thought organization es poder organizar esas palabras y esa gramática, organizarlas en mi mente en una forma coherente. Entonces, eso mm-hmm. es thought organization, como organizar esto, ¿verdad? ¿Cómo organizo y cómo digo esto? Necesito vocabulario y gramática. Entonces, es el proceso de poner todo en orden. Es thought organization. ¿Okay? Ok. Entonces, cuando tengo todo eso, esas tres cosas, voy a empezar a hablar. Y voy a empezar en lo que voy, mi fluidez va cada vez, ¿verdad? Va creciendo. Uh-huh. De cualquier programa que tú estudies en inglés, cada nivel, sea básico, intermedio, avanzado, tú siempre vas a estar estudiando estas tres cosas. Vocabulario, gramática, thought organization. Vocabulario, gramática, sí. Thought organization. Exacto. Es más, yo, pues, a veces en mi tiempo de trabajo me quedan así como espacios libres. Lo que hago es, uh-huh. o me llevo los folletos porque los he impreso, uh-huh. y los ando y me pongo a escribir y a leer. Y he descargado la aplicación de Duolingo. No sé qué tan uh-huh. buena es, pero ahí lo que me gusta es que uno escribe oraciones, me las dicen en inglés, yo las uh-huh. escucho y las escribo, uh-huh. y también yo las digo en inglés. Y ahí uh-huh. me sale los espacios, por ejemplo, en rojo, la que no he pronunciado bien, la que debo de mejorar. Creo que eso me está, pues, ayudando un poquito más, porque al principio la verdad que lo que siempre no me había gustado del inglés era cómo yo me escuchaba diciendo las palabras en inglés, porque uh-huh. sabía que las estaba pronunciando mal, pero era como que me quedé con eso. No uh-huh. no puedo y no intenté hacer más cuando pude o tuve la oportunidad antes de poder meterme un poquito más en el inglés. Bueno, lo que tú dices es, esto te lleva al otro tema, que el otro tema es, bueno, si ya tengo el vocabulario, si ya tengo las palabras y tengo la estructura, entonces podemos trabajar en lo que sigue.
Lo que sigue es como la, yo le voy a poner el music, la música de mi inglés. Entonces, aquí en este tema del music, de la música de inglés, es pronunciación. Pronunciación. Uh-huh. Otro pilar puede ser entonación. Entonación. Uh-huh. Y después hay otras cosas, ¿verdad? Puedes decir también rhythm. El ritmo. Okay. El ritmo, pronunciación, entonación. Y hay muchas otras cosas en el tema de pronunciación. Pero todo esto va mejorando tu música del idioma. Como sí, la forma que tú suena el idioma, ya la música. Entonces, sí, hay palabras que se escuchan como, como cantadas, y a veces es la que le da el sentido a la palabra, y al no entonarlas bien, como usted dice, no se escucha igual. Correcto. Y tienden a, bueno, en este caso, como estamos por videollamada, perjudica mucho también el sonido de cómo lo percibe usted a cómo lo pronuncio yo. Exacto, sí. Entonces, esta parte es difícil en cuanto a la tecnología, ¿verdad? Lo más fácil es si es, vengo yo, enseño vocabulario, gramática, actividades para hablar, fluidez. Pero en el tema de pronunciación sí es bastante difícil. Tengo que estar ahí para verte, para que tú veas cómo, ¿verdad? Posicionar la lengua, la boca. Exacto. Entonces, eso es otro tema. Pero velo así. Estoy aprendiendo ahorita esto, ¿verdad? Y ya cuando estoy como satisfecha con esto, por lo menos en una oración simple, ¿verdad? Digamos que tú haces una oración simple como, por ejemplo, I am a receptionist. ¿Eh? Entonces, ya aquí ya practiqué el vocabulario, ya tengo la gramática, ya sé lo que quiero decir. Si alguien me pregunta, what is your occupation? I am a receptionist. Entonces, ya completé esta parte. Ahora puedo ir a esta parte, a la parte de la música del idioma. ¿Okay? Porque, ¿qué pasaría si estás solamente practicando pronunciación, pero no sabes cómo poner esas estructuras y esas oraciones en orden? Exacto. Vas a solamente pronunciar palabras, pero no voy a saber cómo, cómo darle sentido a, la oración, a una oración. Entonces, ya ahora ya sé que si me preguntan, what is your profession? I am a receptionist. Aquí estoy usando el sujeto, el verb to be, el artículo a antes de un noun, y la palabra receptionist describe el trabajo que yo hago. Entonces, ahora puedo ir a pronunciation. Entonces, ahora voy a hacer una lección de pronunciación. Voy a tomar aquí la palabra Receptionist. Con una T al final. Receptionist. Es que se lo digo con S. Otra forma de verlo. Es que este sonido no existe en el español. Ese como receptionist. And then, simplemente this. Ahorita no es una forma totalmente formal de aprender pronunciación, pero sí es algo que te puede ayudar por lo menos a quebrar las palabras. Exacto. ¿Verdad? Entonces ya aprendiste a decir receptionist. Ok, very good. Entonces, ya completaste todo. Completaste vocabulario, gramática, thought organization, porque sé qué responder. Y practiqué la parte de pronunciación. Entonces, ya tengo todo. Ya tengo todo lo de inglés.
ya después de aquí no puedo hacer nada más, sino que solamente practicarlo. Entonces, mi recomendación es que empieces acá con vocabulario, con gramática, con thought organization, ¿verdad? Y no te preocupes porque ahorita estás en el nivel de aprender esto. Y después, ya cuando tú ya, esto es verb to be, ya, por ejemplo, hay una persona en intermedio. Ya una persona en intermedio, esto va a ser como ya pan comido. Entonces, esa persona ahora va a buscar más y ahora puede llegar al nivel que se va a enfocar en la pronunciación, en la entonación, en la música del idioma. ¿Ok? Entonces, no te preocupes porque vas mejorando esto, vas vocabulary poco a poco. Y después, siempre hay una parte de música del idioma, pero acordate que eso es como ya lo... como en la ciruela en el pastel, ya es lo último. Exacto. Pero no te preocupes, pues estás en este programa, tenemos el libro de trabajo, solamente que el enfoque de este libro es bastante como temas profesionales, ¿verdad? Pero tú tienes que buscar temas que te interesan, por ejemplo, música, te interesa deportes, te interesa novelas, Netflix, no sé. Entonces, como expander, ¿verdad? Este libro, este programa está como encerrado dentro de la cajita del negocio, ¿verdad? De gente profesional, ¿verdad? Todo el mundo quiere aprender porque, no sé, son un contador, tengo un doctor, ¿verdad? Pero tú puedes en realidad llevar el inglés a cualquier área. Tú puedes llevarlo, si me gusta el deporte, yo lo llevo allí. Si a mí me gusta el inglés en temas de ciencia, entonces yo lo llevo allí. Si me gusta el inglés en temas de tecnología, yo lo llevo allí. Tú tienes que expandir el idioma a lo que te guste. Entonces no te preocupes porque va bien, estás por lo menos en esta primera parte de vocabulary, grammar, thought organization. Y todo eso después ya te vas a sentir cómoda con la estructura, con yo sé lo que estoy haciendo, lo estoy diciendo correctamente, pero tal vez mi pronunciación ahora necesita mejorar. Y ya puedes después enfocarte en la pronunciación. No estoy diciendo que no lo hagas ahora, sino que no le des mucha prioridad. No te preocupes, que eso no te detenga de aprender. ¿Por qué? Eso va a ir mejorando con el tiempo. ¿Ok? Very good. All right. ¿Tienes alguna otra pregunta? No sé, ¿alguna otra duda? ¿No? Ok. ¿Me escuchas? ¿Sí? No te escucho a ti. No sé si... revisa tu micrófono. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ah, ok. Esa aplicación que tú mencionaste, Duolingo, yo la recomiendo mucho. Yo aprendí bastante, por lo menos vocabulario básico y gramática básica de francés, solamente con esa aplicación. Entonces tú puedes hacerlo también. Entonces, es buena aplicación. Ahorita, sí, la verdad que sí, ya la tenía antes, pero la desinstalé, como cambié de teléfono, y como la había conectado a mi Gmail, entonces me caían las notificaciones que regresa, puede seguir continuando, pero no lo hacía. Entonces, lo volví a instalar hace poco, pero sí, ahorita voy en lo básico, en el nivel 1, se podría decir igual, pero estoy viendo... viajes, como identificar los países, México, España, y etcétera. Sí, porque fíjate que el inglés, yo no te puedo enseñar el inglés, o no, tú no vas a aprender inglés fuera de un contexto. Entonces, siempre todos los libros profesionales de enseñanza de inglés, los mejores libros, todos empezamos con un tema. Bueno, ahora vamos a hablar de traveling. Entonces, de viajar, y cuando uno viaja, ¿qué hay? Uno va a un airport, y ahí empezás. Exacto. Entonces, siempre tiene que estar en un contexto. Lo que pasa es esto, que a las personas
mayores les cuesta más eso, abrirse de su cajita y entrar en otros contextos. Y por eso es difícil. Por eso es un niño aprende más rápido, porque no tiene... Más rápido. No tiene, él el niño aprende. No tiene límites en pensar en... Exacto. Ajá. Exacto. Pero entonces sí, pero ya un adulto, nosotros ya estamos como en una cajita limitado, entonces vengo yo y enseño, bueno, vamos ahora a hablar de, vamos a hablar, por ejemplo, de vocabulario de política, pero en inglés, ¿verdad? Y una persona cerrada no quiere saber, no quiero saber nada de eso. Entonces, le va a costar mucho. Ajá, porque no es de su interés. Exacto. ¿Verdad? Pero como tú sos una persona joven, entonces tú puedes como ampliar ese interés. ¿Verdad? Buscar y explorar. Me gusta temas de cooking. Me gusta temas de technology. Me gusta temas de, no sé, lo que sea. Y tú vas expandiendo eso. Porque sí, es bien difícil tratar de tú absorber el idioma sin ponerlo en un contexto. Así es. Right. Bueno, te felicito. Va bien. Continúen este programa. Pues este programa es gratis y tú sabes el beneficio que este programa da. Si un día tú tienes la oportunidad, pues, de seguir estudiando inglés de otra forma, pues hazlo, porque ¿cuántos años tienes tú? 23. Okay, very good. And si tú ves, la mayoría de la clase tiene cierta edad, ¿verdad? Y, sí. Y es bien difícil para ellos. Es bien difícil que estoy como ahí, pero tú tienes esa ventaja. Entonces, sí, así es. Si tú te vas, por ejemplo, a canales de YouTube, hay mucho contenido en inglés. Exacto. Y la razón por qué yo no pongo mucho de eso allí es por el tema de YouTube y que nuestros videos van a YouTube y el tema de asuntos legales, ¿verdad? Yo no puedo poner todo este contenido y video en esta clase. Pero tú lo puedes hacer. Y hazlo. Continúa, sigue. Por ejemplo, explora el tema de los verbos. Por ejemplo, temas de, si te gusta el ejercicio, entonces busca temas de ejercicio, busca vocabulario de ejercicio, busca videos de ejercicios. Sí. Sí. Bueno, te felicito. Entonces, va muy bien y continúa. Okay. Thank you, teacher. Bueno, you're welcome, okay? All right, have a good night. Okay. Good night. All right, bye.